Tercia de futuros campeones mundiales realizaron sesión de sparring de más alto nivel, con el único fin de mantenerse activos y estar listos en cuanto las condiciones sanitarias permitan la reapertura de las funciones de boxeo en nuestro país. Los capitalinos Eduardo Rocky Hernández y David el Rey Picasso, así como el queretano David el General Cuellar, se dieron cita este fin de semana en el Charlie Boxing Gym de Nicolás Romero para poner en acción los más poderosos arsenales que ostentan. Los tres peleadores, que tienen un futuro por demás prometedor, mostraron lo mejor de su repertorio. El Rocky Hernández enfrentó a tres prospectos locales que han representado a Nicolás Romero en múltiples torneos amateurs que organiza el Consejo Mundial de Boxeo, tomando la batuta de las acciones y ayudando a los prospectos a continuar con su aprendizaje en el duro deporte de la pistiana. El Rocky Hernández destacó la oportunidad de mantenerse activo y apoyar a los jóvenes a que aprendan como en su momento él aprendió de profesionales. Sí, estar entrenando, nos estamos manteniendo activos en casa, pusimos unos implementos para estar entrenando y pues me siento muy contento. Creo que aprendí de que pues estuve boxeando en mi tiempo amateur, boxeé con profesionales y me ayudaron mucho y eso se trata de implementar también. Finalmente dejó claro que está en espera de una revancha en la única derrota en su carrera profesional. Vamos a estar buscando igual en un tiempo no muy lejano la revancha, que igual pues una mala noche para mí, pero pues vamos a demostrar que venimos mejor preparados. En lo que resultó un duelo de alto nivel, los jóvenes talentos David el General Cuellar y David el Rey Picasso hicieron gala de una buena técnica individual, por lo que llamaron la atención de los presentes con un duelo explosivo y de constante intercambio de golpes. Al término del combate, ambos pugilistas reconocieron que sacaron mucho provecho del sparring, ya que obtuvieron un gran aprendizaje de cara a los planes que tienen en el corto plazo, pues ambos mencionaron sus intenciones de ir en busca de los grandes nombres de sus respectivas categorías. Picasso reconoció la calidad de su oponente y le auguró un gran futuro. Claro que sí, es un gran peleador y no solamente como peleador, como persona tiene un gran futuro y espero, yo reconozco lo que es y espero algún día seamos campeones del mundo los dos. Sobre sus planes tiene muy claros sus objetivos, incluso mencionó a quién le gustaría destronar. Pues ahorita esperar a lo que diga Sanfer. Yo creo que voy a ir por otro título, algún internacional o algún plata juvenil o algo así. Lo que ellos me digan, yo estoy a la orden de después. El sueño siempre va a ser campeón del mundo y unificar en todas las categorías posibles. Pues a mí me gustaría pelear con el Rey Vargas para demostrarle quién es el verdadero rey aquí. Y ojalá me pueda dar la oportunidad siempre, algún día. Yo sé, yo lo respeto mucho y sé que es un gran peleador, pero sé que le puedo dar vuelta en un combate. Pues la verdad es que yo me siento muy bien, todavía tengo que madurar física y boxísticamente, pero la verdad es que yo siento que puedo ganarle a Rey y pues después empezar todavía a elevar un poquito más mi carrera. Por su parte, el llamado general aclaró que la rivalidad con Picasso es netamente deportiva. Sí, fue muy importante el sparring que hicimos, esta preparación. Nos ayudó mucho y es muy importante siempre, cada uno de los sparring son muy importantes. Pues sí, nos dimos un adelanto, un sparring, pero sinceramente yo no tenía nada en contra. Pero sí, deportivamente teníamos una rivalidad y pues aquí estamos haciendo nuestro sparring. David Cuellar adelantó que hay planes de una pelea en septiembre y reconoció que aunque el camino es difícil, él mantiene la esperanza de conquistar un título del mundo. Ahorita tenemos en espera una fecha que podría ser para el 9 de septiembre y pues nada, es lo único que tenemos, estamos esperando a que nos confirmen y pues algún rival, sí, claro que sí, tengo en mente los mejores de mi categoría, porque quién no quiere ser campeón mundial y para eso necesitas pelear con los mejores de tu categoría y sí, tengo en mente, me estoy preparando para los mejores, los número uno de esta categoría. Finalmente, el general Cuellar se dio tiempo para mandar un mensaje muy especial. Nada, solamente quiero aprovechar este espacio para felicitar y darle un fuerte abrazo a Diana Ballinas. Felicidades, Diana, por tu nuevo programa, aunque nos hayas cambiado por el fútbol, ¿verdad? Pero aquí se te quiere y se te sigue apreciando mucho.